a la directora de Inventario de un Jardín que Arde, Verónica Manzone. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acercarte a Señalú. No, gracias por invitarnos. Bien. Directora junto con Agustina Tornello, que no está acá, pero también es directora bien de ahora. Le mandamos un saludo grande. Bueno, me imagino que ansiosas porque mañana allá en el Cajamarca a las 22 es el estreno de, sí, de esta obra. Es la primera obra en la que ustedes están en la dirección. Sí, nosotras somos actrices, uh-huh, y es la primera vez que nos animamos a este rol de dirigir, que es un rol difícil, pero también muy desafiante. Así bien, que contentas de eso. ¿Solo dirección o también participan de la obra como actrices? No, solamente dirigimos, bien, solo que yo quizás me aboqué más al rol de la dramaturgia también. Uh-huh. Hice como la dramaturgia final de la obra porque, bueno, la obra se creó colectivamente. Es una dramaturgia de grupo donde todas un poco hemos participado en la escritura y reescritura de los textos. Bien, justamente eso leía, que Inventario de un Jardín que Arde está basado en diferentes fragmentos, poesías, diferentes textos, sí, que tienen una mirada femenina, pero que no es una obra, como decir, obra de género netamente. Claro. Sí, lo que pasa es que decir teatro de género implica, sí, otras cosas, uh-huh, que, bueno, no sé si nosotras las llevamos a cabo en la obra, pero sí nos parecía interesante contarle al público que la obra tiene un equipo de creación, o sea, para que la obra exista hay un equipo detrás que es todo entero de mujeres y que esa idea de que crear un equipo de mujeres para crear una obra fue un objetivo a priori, digamos, uh-huh, fue lo primero que quisimos con AUS. Entonces, más allá de lo que hablara la obra, porque cuando nos juntamos al principio, las primeras reuniones, no, los primeros ensayos no existía la obra se claro fue creando, no sabíamos de qué iba a tratar. Fue una creación grupal. Claro, sí. Uh-huh. Por eso decíamos, bueno, no importa de qué trate, la mirada, hable de lo que hable, tiene que ser femenina. Y por bien eso el equipo, enteramente femenino, porque hasta las técnicas, las escenógrafas, la que hizo la gráfica y la fotografía, somos todas mujeres. Ajá. Está preciosa además la gráfica del flyer que, sí, que hemos compartido. Mandamos un saludo a la Pao Alonso, que la verdad que es una genia. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo es eso de ponerse a trabajar en grupo todas estas mujeres que previamente no habían trabajado juntas? No. O no todas, por lo menos. No, no todas. La primera etapa de trabajo, que no había obra, sino lo que fuimos haciendo fue encontrarnos como grupo, uh-huh, hicimos ejercicios, empezamos a tener un trabajo de lectura. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a trabajar? Y este es el segundo año. Claro. O sea, ya casi, o sea, dentro de poquito bien se cumplirían 2 años. Sí, es mucho tiempo, pero también uh-huh fue muy necesario porque trabajar así sin fecha de estreno, próximo, con la idea de investigar, bueno, eso lleva un tiempo. Y el producto o lo que surge, la idea, es mucho mejor, mucho más desarrollada. Sí, yo siento que es genuina, creo uh-huh que es la palabra. Como que más allá de después lo que pase con los espectadores, que creo que nos va a modificar muchísimo la etapa de funciones, sí, me parece que lo más importante es que es muy nuestra la obra, habla de nosotras. Uh-huh. Y más allá de los textos que hemos reescrito, que son textos de autores teatrales, poemas, bien, hay de todo. Noticias de diario. Más allá de esos textos que funcionaron como materiales, también hay cosas muy nuestras, uh-huh, muy íntimas, de la intimidad de cada una de las actrices. Y eso es re interesante ver cómo funciona de pronto algo que fue tan íntimo en el cuerpo de otra de las actrices y que a la vez sabemos que el espectador se está identificando. Claro, seguro. La verdad que ese proceso ha sido muy interesante, uh-huh, de ver cómo va creciendo, cómo va evolucionando un texto escénicamente. Seguro, seguro que sí. Bueno, ¿y tienen planificado algo después del estreno? ¿Piensan llevar la obra a algún lugar, a algún otro teatro, por Mendoza o fuera de la provincia? Mira, por ahora, por este año, vamos a estar en noviembre, los viernes de noviembre en Cajamarca. Bien. Y el año que viene veremos, obviamente vamos a seguir haciendo funciones, porque hemos estrenado tarde en el año y la agenda cultural un poco se empieza a acabar. Así que nos quedan estos 3 viernes, el estreno y 2 más. Y después, bueno, veremos. Ojalá que sí, que sigamos surja con muchas funciones. Seguro, seguro que viene el verano y viene con muchas propuestas. Sí, sí, sí. Bueno, no queremos quemarlo, pero sí saber un poquito con qué nos vamos a encontrar. ¿Cuál fue el resultado de esta unión, de este trabajo grupal con tanto tiempo, tanta dedicación y seguramente mucho cariño puesto en él? Sí, totalmente. Bueno, la obra habla de mujeres y esas mujeres hablan de ellas mismas, uh-huh, durante el espectáculo. Sobre 3 cosas fundamentales que parecen generales, pero en realidad para mí atraviesan a casi todo el teatro, que sí es hablar del teatro mismo, uh-huh, del amor y del dolor. Desde esta visión, obviamente femenina, que no hace que el espectador varón no pueda identificarse con esas cosas,
que se están relatando en escena. Y creo que lo principal es que se plantean preguntas durante el espectáculo. Son preguntas sobre estos tres temas. Que, bueno, que uno quién de ellos no se ha hecho preguntas sobre esas emociones. Exacto. Sí, y una es esta, cómo hacer teatro frente a la realidad que tenemos. ¿Qué hace una actriz frente a eso? Importante. Bueno, Verónica, te agradezco este ratito con Señaluz. No, les deseo a vos, a todo el elenco, mucha suerte, muchos éxitos, que vaya muy bien y que tenga mucho éxito esta obra Inventario de un Jardín que Arde, que se va a estar presentando mañana en el Cajamarca a las 22, no solo mañana, sino todos los viernes del mes de noviembre, así que está más que hecha la invitación para que te acerques allí a la Calle España 1767 de Ciudad y disfrutes de esta obra. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Allí pasaba Verónica Manzone, ella es la directora de esta obra de la que hablábamos, Inventario de un Jardín que Arde. Queda entonces hecha la invitación y ahora sí tenemos...